Muchachos, disclaimer. Ironía. Disclaimer. Broma. Gordo, tengo unos clips de Javi. Me pasaron uno en el que está modo Berserk. El Javi se molestó tanto que cerró stream LUL. ¿Por qué se molestó a ver tampoco algo tan grave? Di no, di no recuerdo haber dicho algo tan grave. <laughs> Te dijo Cook y que acosas a Dallas. Me parece extraño, me parece extraño que se enoje tanto con eso cuando cuando él tiene amigos que hacen lo mismo. No sé, ¿o acaso Javi apaga directa y se pone modo Berserk y cuando Dros hace un chiste sobre cosas Javi iguales? Se molestó tanto que hasta les dijo que si no se retrasaban sobre lo del bullying los iba a acabar. Y Hola, ¿cómo estás? Vi que el Javi estaba diciendo que tú sacaste de contexto a Avi y que él tiene 3.000 miembros. Javi se hizo el ofendido con el tema del autismo porque estaba quedando muy mal. Cuando pasó lo de Billie, él salió a justificarla. Pero muchachos, ustedes de dense cuenta de algo: cuando lo hace otro, es motivo de acabarlo. Give el tío Shur Tommy, mi tartaja, qué malas personas. Dross que literalmente Chido. usa Twitter para hacer meme de todo el mundo Cari, todo no el rato. México, Basado. Basado, bro. Funigo. Gracias. <laughs> Estabas viendo su stream, no te hagas el boludo. Sí. Obvio. Yo, Bitter, pica Camil. Le voy a decir algo. Y me molesta. Chido. Tenemos un chico llamado Bitter que jugando Camil es una locura. Pero no quiere picar. ¿Pero me dejan contar mi día? A mí igual me parece increíble que haga tanto drama y tanto show por eso. Querido, ¿has dejado pasar tantas? ¿Has, ¿Has dejado pasar tantas? ¿Has visto Amenaza de Muerte y han dicho... ¿Es para promocionar una página web? ¡Bromita! Te voy a ahorcar hasta que se te salga la vida de los ojos. ¡Funi! ¡Gracioso! ¡Locura! ¡Japes! Claro, uno hace un video deseando de la muerte a 80 personas, no pasa nada. Pero un grupito de cuatro chavales hacen un chiste sobre autismo, ¿cómo lo ponen, nano? ¿Cómo lo ponen, eh? ¿Cómo lo ponen, eh? ¿Cómo lo ponen? Bueno, les cuento mi día. Salgo de la psiquiatra, lo más bien. Tengo que ir a buscar la medicación, pero voy otro día porque me da paja y además tengo para estos días, no sé qué. Vuelvo a casa, termino el video de Boca Uno Giro y adelanto el de Oshinoko. El de Oshinoko es cine. Hacía tiempo que no reiseaba tanto en un video. Ese va a ser cine. Apaga. ¿Por qué voy a apagar si recién prendí? ¿Cómo que ZZZ? Te estoy contando mi vida, boludo, no te importa. ¡Borra la cuenta! Dalas en estardeos. Te voy a ahorcar hasta que salga tu alma por tus ojos, jugaré con tus tripas y tendré un partido de fútbol con tu cabeza. Also, Javi, está bien. Weeble menciona a un autista. Javi, en corto, te voy a destruir g u i -B e l sur pero en serio dijo que nos iba a destruir por eso? A ver, después preguntás por qué hay gente que te dice perro de Dallas. ¿Te parece más grave hacer un chiste sobre un autista que ni es un chiste, es una anécdota? ¿Que decir que vas a matar a 80 personas? Digo? Bueno, está. Eres una puta basura. Sí. Sí. <laughs> a ver, igual ese es el comentario más tranquilo del chat. ¿Qué pasó que hay tanto hate en este chat? En este chat no hay hate. Este chat es una jungla. En este chat nos matamos entre todos. Me acosté a ver Denver, Miami, me dormí con el gato, me levanto y tengo a Guille que me dice: El Oliveira está. Modo Rage. Yo digo, pero ¿qué hice ahora? Primero que nada, hermano. La obsesión, vos. O sea, vos te das cuenta cómo te estás viviendo el Internet. Literalmente estás hace no sé cuánto tiempo ardido porque te dije perro de Dallas. Y yo ahora, cada vez que veo tus videos... Vos te pensás que yo te respondo en serio. Ni siquiera tengo que responderte en serio. Porque nos reímos de las boludeces que decís como olvidarte de lo que decís hace cinco minutos. Y decir, Pero yo no dije eso. Yo cuando dije eso. Y literalmente, mientras te respondo, te pongo canciones de Camila. Mira la seriedad con la que te tomo. Entonces, no alcanza. Y, y aléjate, aléjate de, de mi mí. amor. Y mientras estoy escuchando la canción de Camila, te voy a decir algo. Javi, vos me decís canal penoso. Y que no sé qué, y que sos. Y, y primero que nada, una persona que es el verdadero rey de algo no se denomina el rey. A Jordan no lo pusieron. The GOAT se lo, se lo atribuyó el mismo. Te lo tiene que poner otro. Y segundo, te decís que sos relevante. ¿Cómo te lo explico? Yo podré ser, según vos, menos relevante que vos. Claro. Pero yo fui relevante. A mi manera, sea poco o mucho, tanto en el anime como ahora reaccionando a video o lo que sea. Vos literalmente fuiste relevante por dos motivos. El primer motivo por el que te hiciste relevante fue por odiar a Dallas. Y el segundo motivo por el que te hiciste relevante fue por chupársela a Dallas. Listo. Además, ¿se dan cuenta de que fue que yo le dijera el tío Shure es mejor que vos? ¿Como para romperle los huevos para picarlo? Y fue sacar en este directo que se tienen que disculpar. Me mandan un mensaje de la tertulia, porque tenemos un grupo y me ponen: ¿Qué pasó que están diciendo que nos tenemos que disculpar? Y Tommy dice: Javi dice que nos tenemos que disculpar. ¿De qué? Por la papeada que le diste. Por existir. Te voy a decir Por otra existir. cosa, Javi. Querido. Vos en tus últimos tres directos has hablado Aún más de mí de lo que, que, que Yo le hablé de Dallas a en el último a mes. Y dejo como menos al tío Sur, pero se olvidó de Tommy. Así que creo Pobre que... Pobre Tommy siempre lo olvidan. Que el canal penoso es otro. A ver, a él, a Cell y al tío Sur les tiró mierda como loco. A Cell le tiró mierda como loco hasta que Cell sacó como cuatro videos papeándolo y después dijo, bueno Cell, tienes razón.